L'objectif de la Chambre de commerce transfrontalière Biartéane est de promouvoir les échanges entre les entreprises des trois territoires, pousser des projets de développement économique et d'accompagner donc ces entreprises sur leur premier pas transfrontalier. Hacemos tres bloques de encuentros sectoriales, reunimos a empresas de los tres territorios, además es bastante equilibrado las empresas que acuden a cada evento, unas 20 aproximadamente a cada evento, y lo que hacemos es un networking, ¿no? Poner un poco en valor las empresas de cada región y los webinars, que hacemos también tres al año, es una herramienta también interesante de información para que las empresas conozcan más del otro lado de la frontera. Urtero urtero ematen ditugu 41 bat aholkularitza, eta aholkularitza hauek dira, bai, hornitzaileak, bezeroak edo eta banatzaileak aurkitzeko mugaz bestaldetik. Tenemos los obstáculos que podemos imaginarnos en el día a día. Idiomas diferentes, regulaciones diferentes, fiscalidad diferente, cultura diferente también, maneras de hacer las cosas diferentes. Entonces, con esta colaboración donde cada una de las cámaras de comercio tiene su expertise, tiene su conocimiento de su terreno, podemos salvaguardar esos obstáculos y fomentar esa cooperación. Nous collaborons avec la CCI depuis plusieurs années, donc c'est tout naturellement qu'ils nous ont proposé de participer à ce projet, ce qui nous permet de rencontrer de nouveaux partenaires sur le territoire en Navarre et en Euskadi, et également de participer à des colloques comme Adine Berry, par exemple, qui est un colloque essentiel dans la silver economy du territoire transfrontalier. Andábamos buscando una manera de extender nuestros servicios del ámbito de bioservices a la región de Nueva Aquitania. Empezamos a trabajar codo con codo pues, para ver qué oportunidades de negocio podía haber en el ámbito de la conservación y gestión de muestras biológicas. Valoramos muy positivamente la relación con Biartéam, tanto el estudio de mercado que nos ha abierto los ojos hacia la realidad francesa del mercado de la salud, como en los encuentros o la organización de los encuentros donde hemos entablado relaciones provechosas con otros actores del mundo sanitario y biotecnológico de Nueva Aquitania. De ahí pues, han surgido oportunidades comerciales y estamos de hecho exportando pues, a diferentes clínicas de Nueva Aquitania a partir de estos contactos que hemos hecho. Il y a plusieurs opportunités du fait de travailler avec le côté espagnol. Étant frontalier, en fait, on a un grand intérêt à développer les différents échanges des entreprises de Iparralde et de Egoalde, en fait. Car des fois, on est juste à côté, on ne se rend pas compte, on va chercher des clients ou des fournisseurs à l'autre bout de la France ou de l'Espagne. Et à 10 km, on peut trouver un prestataire qui peut nous aider à développer notre société. Nous offrions un listado de posibles clientes potenciales a los que recurrir, que era bueno, lo que veíamos nosotros necesario para salir de nuestra frontera, digamos, o bueno, salir de lo que es el mercado navarro hacia el norte. Y izan ginuen oportunidad de darse bola panel berezi bat egiteko eta bueno, fábrica bat edo industria bat montatzeko hemen Euskal Herrian, ba, panel horrek egiteko, ezta. Entzun genuen edo ideia geunkagun Frantzia baizala horretarako merkatu interesgarri bat, ezta. Ezala ezagutu ginoan biar artean, hor ba, kolaboratzeko posibilitatea zegoela, eta bueno, ba, haren bitartez, ba, Frantziako merkatua askoz azkarrago aztertzeko oportunidadea eduki ginoan, eta horretaz ba aprovechatu ginoan. A raíz de ese contacto de la Cámara de Comercio de Bayona, pues hemos avanzado en la creación de una filial en Francia y ellos nos han facilitado pues, nombres de asesores, abogados para la implantación de la filial. Estando tan cerca, yo creo que este programa debería haber estado diseñado hace años. Y bueno, y por fin hay esa colaboración que siempre es muy difícil, entiendo yo, transfronteriza entre ya no dos zonas, no tres regiones, sino dos países. Entonces, pues yo creo que bueno, tan cerca y tan lejos. Francia es el principal destino de nuestras exportaciones y muchas veces es el gran desconocido. Entonces, yo creo que es una herramienta muy útil para cualquier empresa que tenga vocación internacional como la nuestra.